PEGI 16. Un saludo a todos. La saga que vamos a comentar en este vídeo es una de las que más me han gustado desde siempre. Aún recuerdo de muy niño recorrerme todos los salones recreativos de mi barrio buscando juegos de lucha, beat'em ups y otros géneros emergentes como el de los puzzles. De estas veces que ves que acaba de llegar una recreativa nueva, te pones a jugar a ella y descubres como unos tipos, algunos de ellos samuráis, se curten el lomo con sus armas de forma salvaje. Me quedé totalmente impactado al ver estos gráficos que parecían cuadros en movimiento. Empecé a jugar y me di cuenta de que estaba ante algo totalmente rompedor. Sin darme cuenta, llegué al mundo de Samurai Shodown y ya nunca más pude volver a separarme de esta emblemática saga. Ahora, y para regocijo de usuarios de Switch y después de un tiempo en PlayStation 4, PC y Xbox One, aterriza el reinicio de este Samurai Shodown. ¡Coger la katana! ¡Nos vamos a Japón! Para empezar y para entrar en más detalles, os emplazo al estupendísimo análisis que encontraréis del título en este mismo canal hecho por mi compañero Cormac. Bien, una vez dicho esto, la historia del juego no es que sea muy enrevesada, es más, diría que es hasta insulsa. Es decir, tipo malo superpoderoso que se quiere apoderar de algo, el bien contra el mal. Eso sí, cada personaje tiene su propia intro y final, nada del otro jueves. Aunque lo que hay detrás de este modo es el arcade de toda la vida, vaya. Pero, ¿a quién le importa cuando estamos ante algo tan deliciosamente jugable? Luego tenemos el modo campeonato, donde hay que derrotar a todo el plantel de personajes. El clásico versus, supervivencia, contrarreloj, entrenamiento y el tutorial y la novedad de la saga, el modo dojo, donde poder practicar con la IA que esta aprenda de nosotros, porque al final la finalidad de todo esto es poder subir los datos al servidor y que otros usuarios los usen para enfrentarse a nuestro yo virtual. En cuanto al online, se nos ofertan partidas puntuadas y casuales. Creo que ha sido un relleno más y que podían haber dado mucho más de sí. Estas partidas han funcionado bien, apenas he visto lag. El roster de luchadores se eleva a 16, de los cuales 3 son nuevos: Yasamaru, Darly y Buryu Shine. El resto son los ya conocidos por todos, desde Aomaru hasta Hanzo Hattori. Pero tranquilos, si os parecen pocos, porque ya podéis comprar el nuevo pase de temporada que incluye 4 personajes más. Pero vamos a entrar de lleno en su jugabilidad, donde este juego saca pecho por caracterizarse en sus combates pausados, nada de aporrear botones. Un sistema que obliga al usuario a discernir bien entre distancias y golpes de cada personaje, donde tomar el pulso al oponente hace que salgas victorioso y donde un descuido o un mal cálculo hace que acabes recibiendo un buen tajo y drenando parte de tu barra de vida. No esperes grandes y largos combos. Echar un combate en este juego es algo fascinante, con duelos impregnados de dramatismo, dando como resultado unas épicas contiendas que quedarán grabadas en tus retinas. Dominar todas y cada uno de los movimientos y técnicas de los luchadores te llevará tiempo. Aprender a pelear bien te va a llevar muchos, muchos combates. Además, al igual que en PlayStation 4 o One, está la barra de furia o los ataques especiales. Y antes de meterme de lleno a hablar de lo técnico, me quiero quitar de encima los grandes peros de esta entrega, ya que creo que a pesar de todo no le hacen justicia. Para empezar, el título cuenta con pérdida visual respecto a las grandes y tampoco es capaz de mantener estables esos 60 frames por segundo. Sinceramente, creo que en este aspecto se podría haber optimizado mucho más. A ver, entendedme, si no sois habituales del género os va a dar igual, pero si sois asiduos a los juegos de lucha lo vais a notar. Dicho esto, ahora os comento el resto de lo técnico. Los escenarios son de lo mejor del juego y en cel shading parecen sacados totalmente de un cuadro de Hokusai, con esos tonos pastel, y aunque no están llenos de detalle, quedan como una instantánea en los ojos de quien lo juega y transmiten el dramatismo y romanticismo de esos duelos de samuráis frente a un campo de trigo al atardecer. Es uno de esos juegos de lucha más bonitos a los que he podido jugar. En cuanto al sonido, acompaña a la perfección, con melodías sacadas del Japón feudal más tradicional, muy en la línea de anteriores versiones. Juega muy bien con los silencios, imprimiendo ese dramatismo que comentábamos antes. Los personajes están modelados con gusto y multitud de detalles en las vestimentas o las armas. Los efectos empastan a la perfección. Todo este apartado está pensado para que el jugador se sienta haber viajado en el tiempo. Por supuesto, en modo portátil, el título gana, sobre todo porque tiende a saturar un poco los colores y eso hace que gane impacto visual. Sin duda es un regreso a lo grande este nuevo Samurai Shodown. Es una de las sagas de lucha con más solera y un reinicio digno del mejor Samurai Shodown. Un juego pausado, lento, a veces táctico, a veces visceral, en el que tienes que escudriñar los ataques de tu oponente y dominar todas sus técnicas. Una pena que en cuanto a contenido haya quedado un poco cojo. Un imprescindible para todos los aficionados de la saga y de la lucha.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen like y comentarios debajo del vídeo. Compartid la palabra de FS Gamer, pasad por nuestras redes sociales. Sed buenos y jugad a muchos, muchos videojuegos. ¡Hasta la próxima! やった!